y estamos en Amistad Niños. Es un gusto para mí poder saludarlos y decirles que los extrañamos muchísimo. Todos en el equipo de Amistad Niños tenemos tantas ganas de verlos y esperamos con ansias el día que podamos volver a reunirnos en Amistad. Pero por lo pronto hemos preparado un sábado muy especial para todos ustedes. ¿Están listos para ver lo que tenemos hoy? Antes de ir a las sorpresas y a la historia que aprenderemos el día de hoy, es tiempo de la alabanza. El maestro Andrés no me pudo acompañar el día de hoy, pero les manda un abrazo con mucho, mucho cariño. Para empezar con la alabanza, quiero pedirles que se pongan de pie a todos, tú también y tú también. No seas flojito, arriba, arriba, sacudan las manos. Así, un lado, del otro, ahora sacuden sus pies, un salto, y ahora sí, estamos listos para cantar y alabar a nuestro Dios. Así que cuenta conmigo, una, dos, tres.
Hola niños, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Espero verlos pronto y podamos estar juntos nuevamente después de que todo esto termine. Sé que están en sus casas con papás y recordemos que estos son momentos que nosotros podemos aprovechar para estar en familia, convivir, llamarnos mucho y siempre recordando que Dios nos ama y que debemos siempre buscarlo a Él ante todo. Hola, les saluda su maestra Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo están, niños? Espero que se encuentren muy bien. Yo ya tengo muchas ganas de verlos bailar, cantar con ustedes. Recuerden que debemos estar en nuestra casita y cuidarnos mucho. Pero recuerden también que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Así que aprovechemos este tiempo para jugar mucho, estar mucho, muy felices con nuestros papis y con nuestros hermanitos. Muy pronto estaremos de regreso en amistad. Saludos a todos. Bye. Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si saben cómo me llamo, ¿verdad? ¿Sí me recuerdan? A ver, ¿quién me dice cómo me gusta que me digan? Ah, les voy a dar una pista. Ah, ¡eso! ¡Muy bien! ¡Leona! Porque recuerdan, soy Brenda León, pero me gusta que ustedes me digan Leona. Muy bien, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me puedan estar viendo, poderlos estar viendo. Muy bien por estar viendo todos los videos los sábados, estas actividades que están haciendo para ustedes. Muy bien, recuerden siempre darle gracias a Dios por lo que tenemos y sobre todo por nuestra familia, porque justo en este momento es lo que más estamos disfrutando, a nuestra familia, estar todos juntos. Aprovechen para hacer juegos entre ustedes, aprovechen para conocerse más, para hacerse esas preguntas que hace mucho no les hacías y de esa manera van a poder irse conociendo. Les mando un gran les mando muchos besos. Justo en este momento les están llegando a su frente, a sus cachetes, justo. Nos vemos muy pronto. Chao. Hola niñas y niños de amistad. Niños, queremos decirles que los extrañamos mucho, que pronto nos vamos a ver para abrazarnos, para cantar, para brincar y saltar, para jugar y sobre todo para aprender de la palabra de Dios. Pronto, pronto, pronto nos vamos a ver. Los extraño mucho y les envío un fuerte abrazo. Listo. ¿Les gustó, niños? Todos sus maestros de amistad, niños, los extrañan muchísimo y por eso les mandaron esos mensajes. Espero que lo hayan disfrutado y esperen el próximo sábado para más mensajes de todos los maestros de amistad, niños. Pero bueno, niños, es tiempo de la historia del día de hoy. Y el día de hoy aprenderemos una historia que está escrita en la Biblia en el libro de Reyes. Es la historia de un hombre que se llamaba Elías, que fue obediente a Dios hasta llegar al desierto. Y estando en el desierto, sin nada que comer, Dios mandó unos pájaros para que lo alimentaran. ¿Pueden creerlo? Pues si no me creen, vamos a verlo. David llegó a ser un gran rey. Luego, su hijo Salomón reinó en su lugar. Cuando Salomón murió, el pueblo de Dios tuvo muchos malos reyes. El rey Acab fue uno de los peores. Su esposa Jezabel adoraba al falso dios Baal. Tráiganme algo de tomar. ¡Uy, qué malo! ¡Ay, esto está peor! Tráiganme más. ¡Uy, no pueden hacer nada bien! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Échenme más aire! Jezabel convenció a Acab y al pueblo de Dios para que también adorara a Baal. Por sus pecados, Dios no dejó que lloviera por varios años. Después, Dios envió a su profeta Elías para hablar con Acab.
Te alabamos, Padre. Oh, no puede ser. Te alabamos, Baal. Qué triste. Te alabamos, Baal. Elías fue con Acab y su esposa a decirle que él había desobedecido a Dios por adorar a Baal y que no estaba de acuerdo con lo que el pueblo estaba haciendo. ¡Tú desobedeciste a Dios y adoraste a Baal! Dile a todos, incluyendo los profetas de Baal, que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo. Yo les demostraré quién es el verdadero Dios. Después de eso, Elías subió al Monte Carmelo, donde le demostraría a todos quién es el verdadero Dios. Esperó un momento mientras todos llegaban a aquel lugar. ¡Vengan! Elías le dijo al pueblo, «Decídanse, si el Señor es Dios, síganle. Sin embargo, si Baal demuestra serlo, síganlo a él». ¿Qué va a pasar? ¿A quién adoraremos? Elías llegó con dos toros y dijo, «Los profetas de Baal matarán un toro y yo mataré otro. Los pondremos sobre un altar y oraremos. El Dios que envíe fuego para quemar el toro, ese será el verdadero Dios». ¿Qué? Sí, lo vamos a hacer. Danos al toro. Ve por cosas para hacer el fuego, rápido. Elías estaba decidido a demostrar quién era el verdadero Dios. ¡Tráiganme más cosas!, decía el profeta de Baal. Más, ponlos por allá. Estaban viendo todos cómo hacían el altar, porque los profetas de Baal fueron los primeros en poner el altar para quemar al toro y demostrar que su Dios era el Dios verdadero. ¡Rápido! ¡Ya está listo el altar! ¡Queremos demostrar que nuestro Dios es verdadero! Como los profetas de Baal fueron los primeros, ellos oraban y oraban y oraban para que el fuego cayera, y el fuego no caía. Mientras ellos oraban, Elías estaba viendo. Y ellos alababan sin parar a su Dios para que el fuego cayera una y otra vez y el toro ese fuera quemado. Baal, Baal. Manda fuego. Elías se reía. Yo creo que su Dios está dormido. Baal, Baal, manda fuego. Sigue dormido. Luego Elías construyó un altar, puso el toro y la leña encima. Cavó un hoyo muy, muy grande y pidió que le echaran agua a todo y que estuviera bien mojado y lleno hasta arriba. ¿Más agua? Claro, más agua, decía Elías. Elías pedía que estuviera tan lleno de agua que fuera imposible que se quemara. Las personas seguían echando y echando el agua al hoyo tan grande que cavó para poder prender el toro. Elías oró e inmediatamente descendió el fuego del cielo que quemó el toro, la leña, las piedras y el agua. La gente se postró y clamó al Señor. El Señor es Dios. ¡Guau! ¡Él es el Señor! Hay que postrarnos a Él, decía Elías. Dios es el Dios verdadero. Nuestro Señor es el verdadero. La gente del pueblo se postró y supo quién era el Dios verdadero. Número 1. Dios es el único Dios. En nuestra vida hay muchas cosas muy importantes las cuales debemos tener y cuidar con mucha atención. Pero dice la Biblia que Dios es el único Dios y nada debe tomar su lugar en nuestra vida. En la historia vimos cómo el rey Acab y el pueblo estaban adorando ídolos y otros dioses, y esto solo les trajo sequía y hambre a todo el pueblo. Yo te animo a que cuides el lugar de Dios en tu vida,
asegúrate que Él siempre sea el número uno. Número 2. Si obedezco a Dios, todo me sale bien. El desierto es un lugar muy caliente y sin nada de agua y comida. Dios le pidió a Elías que se fuera a vivir en el desierto. Parecía una orden muy difícil de cumplir. Así como cuando estás viendo la tele y tu mamá te pide que la apagues para hacer la tarea. Yo sé que no nos dan ganas de obedecer, pero es muy importante que recordemos este punto. Si obedecemos a Dios, todo nos saldrá bien. Así que si Dios lo pide, no lo cuestiones o pienses mucho. Si obedeces, todo te saldrá bien. Número 3. Dios hace cosas increíbles. Mientras Elías estaba en el desierto, pensando que tal vez ahí moriría de hambre y de sed, llegaron unos pájaros mandados por Dios a darle alimento. Cuando tú y yo somos obedientes y fieles a nuestro Dios, Él está dispuesto a hacer cosas increíbles a nuestro favor. Aún las cosas que parecen imposibles para ti y para mí, Él las puede hacer posibles, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Listos para la trivia de hoy? Empecemos. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la reina mala? Opción A, Jezabel. Opción B, Úrsula. Opción C, Hazel. Sí, opción A, Jezabel era la reina mala. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba el profeta? Opción A, Ulises. Opción B, Elías. Opción C, Pedro. ¡Correcto! Elías se llamaba el profeta. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el rey? Opción A, Jaleb. Opción B, Eliseo. Opción C, Acab. Sí, la respuesta correcta es la opción C, Acab. Pregunta número 4. ¿Qué cayó del cielo? Opción A, tierra. Opción B, fuego. Opción C, nieve. Sí, lo que cayó del cielo fue fuego. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba el monte? Opción A, Carmelo. Opción B, grande. Opción C, verde. ¡Muy bien! El monte se llamaba Carmelo. Así que Dios correrá todo lo que necesite. Filipenses 4:19. Así que Dios cubrirá todo lo que necesite. Filipenses 4:9. Y bueno, niños, estamos llegando al final de este capítulo. Pero no se preocupen, el próximo sábado tendremos más actividades preparadas solamente para ustedes. Yo soy la maestra Alejandra y esto fue Amistad Niño.